mente. 1, 2, 3, escríbanlo. El que no tenga que escribir, piénselo. No lo piensen mucho, solo escríbanlo, los primeros tres. Los primeros tres animalitos que se me vengan a la mente. Sin pensarlo mucho, ¿eh? Acuérdate, el chiste consiste en nada más de repente pararte y decirle al de enfrente, dime tres animalitos que estás pensando. No me lo digas. ¿Ya se fijaron cómo va a ser la brujería? ¿Ya está? Los tres animalitos, ¿ya los tenemos? Bueno, ahora vamos a hacer una rayita. Y juntos van a escribir por qué escogiste a ese animalito. Si primero escogiste al perro, ¿por qué escogiste al perro? ¿Que te gusta, que está bonito, lo que tú quieras? ¿Qué tiene el perro, qué tiene el gato? Lo que hayas escogido como primero. El segundo, ¿por qué lo escogiste? En tu mente. Si no tienes con qué escribir, en tu mente. Pero que no se te olvide, porque si no se te olvida, ¿cómo se hace este truco? Ahorita que terminen, se van a morir de la risa conmigo, van a ver. Chicas, abusadas, ¿eh? Señoras, yo sé lo que les digo. Esto es como el merolico. 3 por 2, así que... ¡Eres lista! Ya que tenemos... Ya escogimos al segundo, ¿por qué lo escogí? Y al último, ¿por qué lo escogí? ¿Por qué lo escogí? El que no tiene con qué escribir en su mente, lo tiene grabado. Abusados, ¿eh? Porque si les hacen este truco de brujería, les van a sacar la verdad en 2 segundos. Van a ver. ¿Ya quedó? Vamos a hacer una rayita otra vez. Como es un truco de brujería, se van a dar cuenta por qué, su resultado no lo puede saber el vecino. Porque si no, van a saber muchas cosas. ¿Quedó claro? ¿Eso solamente es para quién? Para ustedes. Y nos vamos a dar cuenta si la clase de autoestima quedó clara de lo que les enseñamos ahorita. ¿Va? Primer animalito que escogí. Ahí apúntenle un ladito para que no se les olvide. ¿Sale? Es cómo te ves a ti mismo. El primer animalito. ¿Qué le pusiste? Si escogiste perra, ¿por qué lo escogiste? Y luego, la respuesta a eso es ¿cómo te ves a ti mismo? Esa fue la clase de autoestima de hoy. ¿Cómo lo ven? Al primer animalito que escogieron. Es un secreto. Y el que no haya puesto nada, pues no se preocupe. Hay atención psicológica con todo gusto y buscamos ayuda. ¿Sale? El chiste es encontrarle sentido. ¿Ya estamos? Animalito número 2. ¿Qué significa? Así que los que no quieren les prestamos una cuerdita y directo al psiquiátrico. La número 2 es cómo te ven los demás. El segundo animalito que escogí, ¿por qué lo escogí? Y es cómo me ven los demás. Ay, Dios santo. Cuidadito los que hayan encontrado una vaca y un güey, porque eso es muy difícil de solucionar. Bueno. ¿Quedó? Y la número 3, y por el motivo que tenemos que seguir trabajando todos esos talleres que nos dio el mundo, independientemente, y muchas cosas que tenemos que trabajar, y está el punto central de la vida, chicos, chicas, atención en este punto, si la que les gusta, en esta tercera anda más perdida que el titán y en el fondo del mar, hay que tener cuidado, ¿sale? ¡Vamos! Último animalito que escogí. Brujería, polvos mágicos. ¿Ya te gustaba? Ok. Es lo que yo quiero ser. Ah, ¿verdad? ¿Cuál Barbie ni qué otro cuarto? Ahí está la solución. Es hacia dónde veo, hacia dónde está el futuro, hacia dónde me gustaría, hacia dónde voy. Y entonces, si de plano me ando muy perdido, te les dije, ahí nos damos cuenta cómo anda la brujería, entonces... Dependiendo qué información quieren saber, le dices, escribe 3 animalitos. ¿Cuál fue el segundo? Y ya sabes en dónde está la situación caótica. ¿Sale? Bueno, ya que estamos aquí, en este punto ya para cerrar la última parte, una de las cosas que nosotros trabajamos y como solución del problema de la autoestima es que por lo regular y para poder
trabajar y avanzar. Es que nosotros siempre utilizamos el no puedo. Oye, es esto. No puedo. No me sale. Una de las cosas que nosotros hacemos es aprender a evadir. Tan fácil que es decir, no quiero. ¿Sí? Entonces nuestra palabra más fácil es decir, no puedo. No me sale. ¿Quién sabe? Entonces, eso nos complica mucho. El aprender a decir no quiero, un decir no, es así como que, uy, qué difícil. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que aprender. Muchas veces cuando nuestros hijos nos dicen no puedo, acuérdense que la respuesta tiene que ser no puedo o no quiero. Y viceversa, cuando le dices, oye, ma, échale ganas, no puedo, no puedo, ma, o no quiere. Entonces, ese punto es una, aprender a echarnos y aprender a avanzar para que nosotros podamos crecer y eso nos pueda ayudar. Recuerden que la autoestima, como ya les explico, Cintia, es una gama enorme, pero también tenemos que aprender a aplicarla en el día a día y cómo vamos a aprender a hacerla. Entonces, aprender a quitarnos esas partes negativas que nosotros solitos nos echamos y en verdad, con esta tan sencilla, con esta de quitarme el no puedo por el no quiero, ya es así como que avanzar muchos, muchos kilómetros y aprender a ser no ese pollito, sino esa águila que nosotros queremos, merecemos y podemos ser. Y entonces eso se vuelve una parte maravillosa dentro de nosotros. Entonces, un gusto haber estado con ustedes esta mañana y otro día venimos a seguir platicando. Ok, ¿y entonces les quedó claro? ¿Sí? ¿Seguras? ¿Seguras? Muchísimas gracias. Ahora nada más, por lo que vamos a cerrar ya, casi definitivamente con esta plática, que la verdad fue muy buena porque ya les comentábamos en un principio, de repente tenemos muchas cosas que hacer, pero no nos tomamos estos 10 minutos, una hora, media hora para estar con nuestros hijos. Y este es un momento para estar ¿con quién? Con sus hijos, ¿de acuerdo? Entonces, rápidamente vamos a hacer la última dinámica. ¿De acuerdo? A ver, papá con mamá, párense juntos. Los quiero por parejas. ¿Quién trajo, quién vino, su papá o su mamá? ¿Sale? A ver, papá con mamá, párense así juntitos, todos así, en par. Y él no vino su papá o su mamá, entonces con su amigo. ¿De acuerdo? ¿Sale, vale? ¿Ya? ¿Estamos? Muévanse rápidamente. A ver, respiren profundo y sale. Mamá, papá, vamos a ser pareja. Mamá, ¿tiene su hijo? Su hija. Sale, llame. De frente, ¿de acuerdo? Sale. Ahora vamos a utilizar la magia blanca que aprendimos hoy. ¿De acuerdo? Le vamos a decir a nuestro hijo, nuestra hija, todo lo que nos gusta de él o de ella. ¿Sale, vale? Quiero ir. Y los que no vieron sus papás, con su maestro, con su amigo. Díganle a su amigo o a su amiga todo lo que les gusta de ella. ¿Sale? Tenemos un minuto para hacerlo. Empieza a correr. Escucho. Todo lo que les gusta. Escucho, mira, te quiero porque eres inteligente, hijo. Te quiero porque me gusta cómo eres, cómo te comportas. Me gusta que eres amable, me gusta que eres guapo, me gusta que eres bueno para el deporte. Diga cómo. Rápidamente, conviértanse en magos blancos. ¿Listo? Por aquí. Dígale todo lo que le gusta. ¿De acuerdo? Díganse diciendo todo lo que... A veces nos cuesta un poquito, pero respiremos profundo y díganlo. Si lo que parece también es que es barbaridad, pero es inconsciente intelectual que tienes en la edad. O sea, no te das cuenta de dónde puedes llegar. Eres una cosa maravillosa, de mujer, de hombre. Cada vez que te veo, admiro toda esa precisión que pude dar algún día. Qué cosa tan maravillosa. Si es tu amigo, dile, oye, tu mamá y tu papá se pudieron cuando quisieron, qué barbaridad. O sea, dime.
toda esta parte maravillosa que tienes, ese cabello, esas pestañas, ese potencial que dentro de ti, y te dan ganas de abrazarlo, papáselo, y le dices, ya aquí, bonito, los que sean novios y no hayan venido a sus papás, por favor, simplemente está viendo. Entonces, tenemos que aprender esta parte linda que nosotros tenemos, y que en verdad somos maravillosos, y que la vida nos da la oportunidad de tenernos y de complementarnos en esta parte. Listo, ya que papás dijeron a nuestros niños las cosas positivas, ahora los niños vamos a decirle, mamá o papá, te quiero mucho y me gusta que seas amable conmigo, me gusta que platiques conmigo. Ahora nos toca a los hijos decirle a los papás las cosas buenas que ellos tienen con nosotros. Sale, un minuto, díganle todos a sus papás lo que les gusta de sus papás, díganselo. Dice un libro muy bonito que se llama La raza del sexto sol, que antes de que nosotros viniéramos a la tierra, nosotros los hijos escogimos a nuestros padres y los vimos desde el cielo y dijimos, ese hombre o esa mujer que están ahí son a los padres que yo voy a escoger desde acá arriba. Yo tengo una misión que enseñarles, yo tengo algo que darles que hay dentro de mí, que va a venir a complementar sus vidas, que va a venir a enseñarles esa parte maravillosa que a lo mejor a ellos les faltó. Qué cosa tan majestuosa Dios me dio y puedo darles y puedan sentirse orgullosos. La vida también dice que nosotros cuando nacemos nos dan monedas. No sabemos si son muchas o pocas. Lo único que sabemos que son las monedas que nos tocaron. Que cuando nosotros estamos agradecidos con la vida y agradecidos con los padres que Dios nos dio y orgullosos de ese origen, nunca, nunca jamás tenemos problemas con nuestra autoestima, porque sabemos de dónde venimos, cuál es nuestro origen, qué es lo que nos dio la vida y qué es lo que nos va a llevar cada día a ser mejores y a decir, aquí empecé, pero mira en dónde terminé y hasta dónde pude llegar. Ok, entonces, ahora, fíjense muy bien cuál va a ser la palabra mágica. Tú vales mucho para mí y yo te amo. Y le vamos a dar un abrazo a nuestro hijo, ¿de acuerdo? Tú vales mucho para mí y yo te amo. Abracen a sus hijos. Y luego los hijos le dicen, papá, mamá, tú vales mucho para mí y yo te amo. ¿Vale? Bueno, ahora sí, todos volteen para acá, por favor. Vamos a respirar profundo, inhalen. Siempre voy a hacer para ti. Inhalen. Otra vez, inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalamos de nuevo. ¿Sale? Entonces hoy aprendimos que la autoestima la podemos formar, papá. ¿De acuerdo? Aprendimos que la autoestima, nosotros podemos hacer muchas cosas con nuestros hijos, pero también hijos. También se vale que nosotros le digamos a nuestros papás, papá, me gusta esto de ti, papá, estoy orgulloso porque trabajas mucho y me mandas a la escuela, ¿de acuerdo? También es obligación de nuestros hijos, porque somos una, ¿qué? Familia, y en familia somos un equipo, y el equipo, todos los integrantes del equipo son importantes, ¿de acuerdo? Hasta el niño más pequeño o hasta el bebé es importante, y si se enferma, afecta, porque llora toda la noche y no nos deja dormir a nadie, ¿sale? Entonces, todos somos importantes, todos, ¿de acuerdo? Ahora sí, no sé si ustedes tengan alguna duda, ¿o todo quedó claro? Pregunten, o callen para siempre. A ver, digan, ¿dudas? ¿Ninguna? Bueno, ahora sí nos despedimos. Un placer haber estado con ustedes. Un fuerte abrazo para ustedes. No podemos pasar de uno por uno, pero se los mandamos. Y muchísimas gracias por haber estado aquí. Recuerden, hay que trabajar todos los días la autoestima. Muchísimas gracias. Un placer haber estado con ustedes. Yo soy Cintia Aquino. Yo soy tu amiga de aquí con Trenes. Y si nos quieren seguir viendo en la radio móvil, estamos ahí en el programa de radio y también la pasan por Facebook. Entonces ahí nos pueden seguir. Ahí tenemos muchísimos temas. Y un placer. Todos los jueves a las 4 de la tarde. Y si no, en la radio móvil, ahí tienen como, tenemos como 20 temas ahí para trabajar sobre autoestima y demás que pueden seguirlos. Y y fue un placer haber estado con ustedes. Con esto cerramos la actividad del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Señores padres, señoras madres de familia, ojalá les haya gustado, ¿sí? Y
Sabemos que cuesta el expresarnos, el dar el afecto hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, pero pues no dejen de intentarlo, sí, que es lo que nos cuesta mucho, expresar y manifestarnos. Gracias, señores padres de familia, con esto concluimos y creo que nos veremos hasta... Bueno, ya no